¡Ay, por favor! ¡Vamos a ver si nos encontramos! Gorditas más ricas de Tepezalá, y qué mejor que preguntarles a las clientes qué opinan de estas gorditas, si son las más ricas o no. Porque vienen aquí, es la primera vez. Sí. No, pero sí, 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 con sí. Seguridad, claro que sí. Ok, ¿de qué la pediste, amiga? Cuéntanos. Sí, la pedí de bistec y una de mucha. Ok, y tú, amiga, ¿de qué vas a probar? De chile verde con nopales. Chile verde con nopales. Y la recomendación de las expertas, ¿cuáles vendrían siendo entonces? ¿Cuál es el guisadito que más se llevan y cuál es el más rico que personalmente consideras? Pues sí, tienen pues casi de todo, pero la deshebrada, el trocito de buche. Deshebrada, trocito, buche. El pero charrón. ¿Nos puedes decir todos los 44 guisados que tienes, por favor? El trocito con nopales, molida, bistec, buche, pollo, moronga. Nopales, rajas, frijoles, prensado, huevo con chile rojo. Verde, arroz, discada, papas, de chocolate rojo y de sembrado. Ok. Y de chocolates, tengo Ferrero Rocher. Ya nomás faltan los chocolates, pero bueno, gorditas y taquitos asegurados aquí. ¿Podemos hacerles una pregunta a nuestros comensales de acá? ¿Cuánta es la primera vez que vienen también aquí o qué? No, aquí venimos seguido. Sí, ya claro. Son clientes de, pues, de confianza. Ahora sí que es el lugar aquí donde visitamos para echarnos buenos tacos. ¿Ustedes son originarios de aquí, de Tepezalá? Sí, claro 100%? Que sí. Claro que sí. ¿De toda la vida? De toda la vida. Y para la gente que los pueda estar viendo en algún lugar del mundo, ¿qué les dirías de Tepezalá? No, pues que cuando vengan a Tepezalá visiten aquí este lugar, que aquí es donde se sirven unos ricos tacos. Y pues así que no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Y como ya se me antojó la gordita, pues le hice un espacio aquí. Espero que no me corran. Vamos a probarlo. Que la primera mordida siempre es la que determina todo. Están calientitos. Pero buenísimo. Vengan las gorditas. ¿Cómo se llaman aquí? Las gorditas Doña Gregoria son las mejores que hay. Para estos climas tan calientitos como aquí nos encontramos, aunque hay aire, siempre es mejor pues, estar bien hidratado. Nos regalaron esta bebidita de hierba mate con guaraná, frutos verdes, que la verdad está buenísima. Ya le di un traguito, pero vamos a darle por completo. Muchas gracias a mis amigos de H2O Power, de verdad, pruébenla, y además hay otros dos sabores que ahorita se los voy a enseñar, y esto es para disfrutar Tepezalá. Estamos aquí en la entrada de uno de los templos más emblemáticos aquí de Tepezalá. Ahorita vamos a preguntar a los que saben de aquí qué onda con la historia de este recinto, en este caso católico, y vamos a ver cómo está por dentro. Posteriormente, en el año 2005, todo esto, son los lugares para el
Les comentaba que ahorita el Cristo, el principal, está tapado, pero esta es una réplica, es semejante. Nada más que hay muchas diferencias. Una, está el principal, está elaborado con pasta de caña, y este está elaborado con madera de encino. Esa es la primera diferencia. Y la otra, que uno tiene más de 3 siglos y este apenas tiene 1 año, pero es igualito. Y también, esta es su peluca, es artificial. Su peluca es artificial y la que tiene el Cristo negro es natural. ¿Por qué? Porque quien tenga una manda o se encomienda a Cristo, entonces ellos lo que hacen es regalarles su cabello, y como lo vamos a poder ver, pues bueno, es tan pequeño. Ese, o acá hay unas moscas. Entonces se le teje la peluca y se le regala a Cristo. Ella tiene que ver que no se le. Y bueno, pues aquí con este fondo tan hermoso que tenemos, esta damisela, estamos con dos jovencitas estudiantes, Natalia y Sofía. Al revés. Ah, Natalia y Sofía, entonces, que andan inquietas por aprender ruso. Así que, ¿qué palabra vamos a aprender el día de hoy? ¿Cuál quieres aprender tú? No, pues no sé. No sé, ¿cómo se dice no sé? Nizna. Nizna, ahí está. Vamos a escuchar la pronunciación. No. Ahí está, pero bueno, la intención la tenemos. Oigan, ¿cómo se le está pasando en este viajecito? ¿Qué es lo que más les ha gustado? Lo primero. ¿Qué comiste? Sí, la gordita. Una gordita de arroz. ¿Se la recomiendo? ¿Se la recomiendo de arroz? Sí, está bueno. ¿Cuál es tu actividad favorita en la escuela? Favorita en la escuela? En la escuela el voleibol. ¿El voleibol? Y ¿cuál? Banda de guerra. Ok. ¿Es tambor? Sí. Okay. ¿Y qué hacen? ¿Van a eventos? ¿O tocan nomás practicas o qué? No, en banda de guerra tocamos en honores y estamos preparados para ir al desfile. Puede que sea el de la Feria Nacional de San Marcos, muy buena para que vayan. Importantes de la vida para ti. Para mí, las tres cosas más importantes para mí en la vida sería la felicidad, antes que nada, la salud y pues convivir con las personas que más queremos, en cuestión de que puede que algún día que ya no las volvamos a ver, entonces sería disfrutar de la vida. ¿Quieres mandarle un besito a la cámara? ¿Tú? Las tres cosas más valiosas de la vida, ¿cuáles son para ti? Pues también la salud y la familia. Y ya, el amor. ¿Otro besito a la cámara? Un amor aquí. Bien. ¿Sí? Pues bueno, el momento llegó, estamos por entrar al Observatorio Planetario
vamos a ver qué tal se ve desde allá, porque la vista es increíble. El aire está impresionante, pero ahora sí ya vamos adentro. Los que llegan tarde, como siempre, y ahí vamos. Que es la que nos ha estado guiando aquí en este tourcito sobre el observatorio planetario, y estamos con la principal atracción, el telescopio. Cuéntanos un poquito de esta maravilla que tenemos aquí. Bueno, pues el telescopio prácticamente es visión nocturna. ¿Por qué? Porque ahorita todavía no cuenta con el filtro solar, están en detalles para colocárselo y poder observar el sol. En la noche podemos observar un día que esté despejado, que esté muy bonito, podemos observar lo que viene siendo Júpiter, Saturno y Urano. Son un privilegio que tenemos de ver los planetas, y también podemos observar lo hermoso que tenemos de la Luna. Y pues tenemos el privilegio, gracias a la licenciada Leticia Olivares Jiménez, de que ella impulsó todo esto, y gracias a ella pues fue posible y tenemos la maravilla de contarlo aquí en Tepezalá. Oye, ¿qué recomendaciones hay? Horarios, condiciones climáticas para venir a disfrutar al 100% de los planetas. Bueno, pues horario, no cerramos, abrimos a las 8 de la mañana y cerramos a las 10 de la noche, hasta que el último cliente se vaya satisfecho de ver los planetas. Sí, prácticamente a las 9:30 se pasa la última proyección en el domo, suben para acá arriba ya que terminen de ver los planetas. Okay. Cuestiones climatológicas, pues de preferencia que esté despejado para que puedan observar bien, porque si está nublado, pues es lógico, no se puede observar muy bien al 100%. Ok, entonces hay que checar más o menos ahí el clima, el día que tengan pensado venir, no importa de qué país vengan, de qué ciudad vengan, nada, vengan a Tepezalá, porque de aquí podemos ver el Sol, Saturno, Júpiter, Urano. Entonces, y vengan a visitar aquí también a la Rosa, porque dice, es que aquí andamos despeinados, miren, no estamos despeinados, pero es que el aire aquí está verdaderamente impresionante, estamos hasta arriba.
Entonces, pues no importa, los chicos son guapos, ¿no? Si no, pues ni modo. Un saludito que quieras mandar, una invitación al final. No, a la gente. Pues aquí los esperamos, de antemano le doy las gracias. Espero y vengan a disfrutar una bonita experiencia y que vean lo hermoso que es nuestro bello Tepezalá. Y muchas gracias a la licenciada Leticia Olivares Jiménez. Continuamos. Y ahora aquí estamos con la maestra Olivia, que es una de las encargadas de controlar a todos estos chiquillos que se han portado muy bien, la verdad. Maestra, ¿qué mensajito le da a las otras escuelas para que hagan este tipo de actividades? ¿Qué cosas buenas les deja a los niños? ¿Qué nos va a decir? Que las escuelas traigan a sus alumnos al observatorio. Está muy bonito, muy creativo, muy interesante. Y que vengan todos porque está muy bonito. Entonces te le marco y ahí se los das a él. Maestra Olivia, en Tepezalá, ¿el 3 qué? Recomendación 100%. Gracias. Gracias, maestra. Llévate el permiso. Sí. Llévate. Lista. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes en la vida para ti? Mi familia. Y mis amigos cercanos. ¿Qué te pareció el observatorio planetario? Chido, me la pasé súper bien. ¿Se lo recomiendas a tus amigos y tus amigas? Sí. Okay. ¿Quieres mandar un saludito para finalizar este video? Saludos a mi familia, que la amo. Excelente. Muy bien. Se acabó. Y también Alex.